Todos los días aprende uno más. Necesitamos de Dios. Te quiero recibir con esa afirmación. Necesitamos de Dios. Y yo te invito a que me escribas por YouTube. Dime sí o no. Estoy seguro que me vas a decir sí. No faltará el que me diga que no. No sé, pero vale la pena que hagamos el ejercicio. Pregunta espiritual. ¿Necesitamos de Dios? Quiero que bombardees ese YouTube y digas sí, no. Pero yo espero que me digas que sí. Y mira, mira esta oración tan bonita que te voy a compartir a propósito de esa pregunta. ¿Necesitamos de Dios? Necesitamos de ti. De ti, solamente y de nadie más. ¿Egoísta esta oración? No. No, no, no es egoísta. Solamente tú, que nos amas, puedes sentir por todos nosotros que sufrimos la compasión que cada uno siente en relación consigo mismo. Solo tú puedes medir qué grande, qué inconmensurablemente grande es la necesidad que hay de ti en este mundo, en esta hora. Esto es una oración muy profunda. Solo Dios conoce a plenitud qué hay en tu corazón. Yo no sé qué hay en tu corazón. Tú no sabes qué hay en mi corazón. Solo Dios puede escrutar lo más profundo que hay en ti. Y por eso necesitamos de Él, porque Él nos conoce, sabe de qué estamos hechos. Todos necesitan de ti, también aquellos que no lo saben, y estos necesitan bastante más que los saben. Quizás tú y yo necesitamos más de Dios, porque de alguna manera nos hemos hecho los bobos, perdón, se me salió, y no hemos podido entender que necesitamos de Dios. El hambriento piensa que debe buscar pan y mientras tanto tiene hambre de ti. El sediento juzga necesitar agua mientras siente sed de ti. Tú y yo también tenemos hambre de Dios, y no solamente hambre, sino sed, sed de Dios. El enfermo se ilusiona en desear salud. Su verdadero mal, sin embargo, es la ausencia de ti. A lo mejor tú y yo estamos enfermos y necesitamos una medicina especial. Y quizás la mejor medicina es pensar, creer, confiar, estar completamente seguros de que lo más necesario es Dios. Quien busca la belleza del mundo sin darse cuenta te busca a ti, que eres la belleza plena. Sí, muchos se quieren embellecer físicamente, por aparentar, por figurar, por lo que sea, no me toca hacer ese juicio. Pero si te quieres embellecer, busca a Dios, porque Dios es la belleza plena y absoluta. Amén. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Te doy gracias, Señor, Dios de todo, porque en todo lo mío tú intervienes, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Tú haces grandes maravillas, la potencia del universo, el misterio de la vida, la fuerza del amor, mi propio ser, porque es constante y eterno tu amor con todo y también conmigo.
Me sacaste de aquello que un tiempo me hizo esclavo. Con mano tensa y fuerte brazo, como tira de uno aquel que es buen amigo, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Cuando no tenía fuerzas, me abriste el camino. Pasé y fui salvado por ti desde la experiencia del antiguo Egipto. Sentí en mi vida una vez más que es constante y eterno tu amor conmigo. Tú me das, Señor, el pan que necesito, el pan que me da vida, y aunque me canso, vivo. Si recuerdo mi historia, has puesto en cada instante el pan que necesito. No me dejes ahora que estoy cansado. Hazme experimentar que es constante y eterno tu amor conmigo. Vas a ir a tu Biblia y vas a buscar Jeremías del Antiguo Testamento, un profeta del Antiguo Testamento. Vas a buscar el capítulo 17 de Jeremías, que es el número grande de la Biblia, y luego te vas a remitir a los números pequeños, que son los versículos 7 y 8. Te repito, Jeremías 17, 7, 8. Quiero insinuar algo. Esto es un tema que yo titulé, ¿cómo florecer en la crisis? Estamos en una crisis, una pandemia, una situación que nos desborda a todos, que todos nos estamos reevaluando, estamos reaprendiendo, reinventando, en fin, nadie tiene la última palabra. Entonces yo titulo este tema, ¿cómo florecer en medio de esa crisis? Dios nos tiene la respuesta. Bendito quien confía en el Señor y busca en Él su apoyo. Será un árbol plantado junto al agua, arraigado junto a la corriente. Cuando llegue el calor, no temerá. Su follaje seguirá verde. En año de sequía no se asusta. No deja de dar fruto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire qué tan bonito. Bendito quien confía en el Señor y busca en Él su apoyo. ¿Cómo florecer en una crisis, la que sea, matrimonial, económica, personal, laboral, social, pandémica? Se florece quien confía, o florece quien confía en el Señor. El que confía en el Señor y busca en Él su apoyo, entonces será como un arbolito, como dice el texto bíblico, que está plantado al borde de la sequía. Y entonces cuando llega ese momento de calor, de resequedad, de sequía, no deja de dar fruto, dice la palabra de Dios. Este tiempo es un tiempo de sequedad, pero tú no vas a dejar de dar fruto, tú no vas a dejar de florecer, tú no vas a dejar de aparecer, de acontecer en este mundo, porque confías en Él, porque te apoyas en Él, porque Él es tu bastón. Si eso sucede, a pesar de la sequía, tú vas a seguir dando fruto. Y eso es lo que necesitamos al interior de las familias hoy. Hoy se han disparado los problemas familiares, la violencia intrafamiliar se ha disparado. Bueno, a partir de este texto, ustedes van a aprender algo. Si yo me apoyo en Cristo, si Cristo es lo primero para mí, entonces esa familia va a florecer y va a dar fruto. ¿Y cuáles son los frutos de una familia? El amor, la compasión, la solidaridad, la sinceridad, la fraternidad. Mis amores, es hora de confiar en Dios y buscar todo nuestro apoyo en Él. Y un dato adicional, dice ese texto, bendito
¿Quién es bendito? El que confía en el Señor y se apoya en Él. ¿Tú eres bendito? Yo te podría hacer esa pregunta. Si bendito es quien confía en el Señor y busca en Él su apoyo para dar fruto, tú confías en el Señor. Tú te apoyas en Él. ¿Tú eres bendito o no eres bendito? Te dejo con esa pregunta. Piénsala, escríbeme. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Santo Día. No olvides compartir este video. Nos vemos mañana si Dios quiere.